¿Cómo le va? Estoy en un súper en Chile y se me ocurrió que estaba bueno mostrarles todo lo que hay o todo lo que me llama la atención y que es diferente en mi país. Así que vamos a darle. Paulita Comunica. Hay muchos productos. Están muy ordenados y de cada tipo de producto hay mucha variedad. Hay un montón de enlatados de frutas que en Argentina no hay. Frutillas, cerezas, peras, arándanos, papayas, frambuesas, manzana y etcétera, etcétera. ¿Hay ravioles en lata? ¿Lo probarían? Me cuentan en comentarios. Hay curanto. Curanto con concha. Hay mucho, 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 mucho marisco enlatado. Y la mayoría de ellos empieza con la letra Che. Si me preguntas qué me gustaría que haya en mi país de todo esto, mariscos enlatados, la cantidad, la variedad, es una locura. Obvio que uno los prefiere frescos, pero tener enlatados buenos, regarpa. Mariscos tan divinos. Hay diferentes tipos de sal e incluso sal cheta, que en Argentina en los supermercados no suele conseguirse, generalmente se consiguen las dietéticas o así. Hay fideo de poroto, hubiera jurado que esto eran fideos de arroz, pero no. Hay muchos productos importados. Hay un poroto que se llama poroto tórtola. Hay malvaviscos, parece una tontería, pero en Argentina no hay malvaviscos, son mucho más difíciles de conseguir. Hay una miel que se llama miel de ulmo. No sé si ulmo es un lugar o es qué. Perdón, te hago una pregunta. ¿Usted sabe lo que es miel de ulmo? El ulmo es un árbol. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, la abeja hace el panal en ese árbol. Muchas gracias. La abeja hace el panal en el árbol del ulmo. Hay una sección muy grande de cervezas de todo tipo y lugar. Y hay pisco. Un montón de tipos de pisco. Hay este pisco para turistas con la figurita esta de la Isla de Pascua. Hay un montón de opciones para comprar pescado y frutos del mar envasados. Todos los pescados pueden encontrarlos en su versión congeladita lista para usar. ¡Qué envidia, chilenos! Esa es otra cosa que me encantaría que haya en mi país. Cuando yo vivía en Barcelona, compraba un montón de pescado congelado, envasado, y nada, está buenísimo tenerlo. Hay salmón ahumado tradicional, al merquén, carpacho de salmón, al eneldo, a la pimienta, en caliente. Hay carpacho de atún, me estoy muriendo de envidia. Y hay carpacho de pulpo, miren lo que se ve, ahí no se ve bien, pero miren la foto. Esto no comí en mi vida, es como una, no sé. Me parece que están llamando carpacho a algo finito, que no es así, señores. Ese carpacho de pulpo, que debe estar bueno, debe estar buenísimo, pero para mí estaba cocido. Hay hamburguesas de salmón, comunes y ahumadas. Hay puré sabor cuatro quesos y hay puré sabor merquén. Hay bastantes opciones de comida precocinada. Ya te pongo el tono de Luisito Comunica. Hay comidas preparadas de platos chilenos. Mote con huesillos. Se llama esto, chicos, no tengo la menor idea. Esta cosa que hay acá de laboratorio, no sé qué es, ¿eh? Es un trigo, ¿no es cierto? Sí, mote, eso es trigo. Con unos huesillos, como los higos. Durano, ok, seco. un fruto seco. Ok, como el trigo cocido con azúcar, por eso el líquido está así. Y esto es algún tipo de fruto seco, como si fuera un higo seco o algo así. Mote con huesillos, ahí lo tenemos. Estaba pensando cómo se dirá esta marca acá. O sea, yo diría quillalles. Acá dirán quillalles o quillalles. Hay limones y limas. Hay champiñones grandes y hermosos. Hay naranjitas y naranjotas. Y naranjitititititas. Me parece que esta es mandarina, ¿eh? Y hay palta, palta, un montón de palta. Hay pepino dulce, mango, coco, el coco, higo de tuna. ¿Y este? ¿Fruto del paraíso? Como un pepino de ensalada, pero dulce. Y membrillo, po. Y plátano machirulo, por supuesto. Hay este maní confitado rojo, que son nuestras garrapiñadas, pero este tiene colorante, como que al azúcar le ponen el colorante y queda así.
pues, de colores. Piña para vagos, te la venden así, ya directamente, sin la cáscara metida ahí para que la cortes y te la comas. Hay una cosa que me parece súper rari. Según dice acá, se llama cochayuyo. Este ya viene como cortadito y envasado. ¿Qué será esto? Es una alga deshidratada. Hay acelga roja. Esta es la hoja de la remolacha, que es acelga roja. No me mienta Chile, ¿eh? Los zucchinis tienen como una forma ligeramente diferente a los que yo compro en Argentina. Y hay calahorra. Y ya está. Adiós, Pimpollo Supermercado. Bonus track, prueben esta barrita que se llama Super 8. Si vienen de Argentina, la prueban. Porque es como una obleíta, pero tiene como un poco de sabor a mantecol. Está buenísima.